Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. Warcry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de metal Millennium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millennium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Pulev SJW95M. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro, un nuevo episodio de Historias Rockeras. Estamos hablando con las bandas convocadas a la batalla de las bandas de Metal Millennium. Y el turno es para la banda bogotana Holy Force. Aquí tengo a Alex, quien está en representación de la banda. Holy Force es una banda de hard rock y heavy metal de Bogotá, con una trayectoria de más de 15 años. Alex, cuéntanos un poquito de Holy Force. Bueno, Carlos, muy buenos días. Buenos días a todos los que estén conectados o los que vayan a ver la entrevista. Pues Holy Force nace en el año 2006 como una propuesta instrumental. Se va cuajando la vaina. Ya para el año 2008 se decide incluir la voz y se empieza a trabajar. Se habían sacado ya unos discos instrumentales, lo que fue bajo el nombre de Paradigma, y Holy Force, que es Sinfonía de la Noche. Eso sonó en Radiónica para esa época, eso fue más o menos 2007, pero era más que todo una propuesta solista mía, como muy tipo Yngwie Malmsteen, Steve Vai, pues como una onda así más. Pero el guitarrista. Sí, yo soy el guitarrista, fundador y compositor de Holy Force. Ok, sigue contando. Y se dice incluir la voz, pues yo empecé a cantar, pero pues a mí no me gusta mi voz. Pues me tengo el puesto de corista en la banda, pero pues queríamos algo pues que sonara más heavy metal. Y primeramente llegó una chica que fue Ruth. Para el año 2010 sale Si Pierdo la Ilusión. Ese disco pues ya empezó como a dar algo de lo que se estaba buscando. Pero para el año 2013 nace el Enemy of God. Ese disco ya es como que nos empieza a dar una identidad bajo la voz de Sebastián Kiwo. Y con ese disco pues ya empezamos a trabajar, ya se consolida como una formación. Ese mismo año, pues, por motivos de diferencias en cuanto a la visión, tú sabes que a veces todos no compaginamos en la forma de que se quieren llevar las cosas. Entonces sale Sebastián y entra pues el vocalista actual, que ya llevamos 10 años trabajando con él, que es Fabián Galindo. Y pues seguimos con el Enemy of God. Sacamos en el año 2016 ¿Qué nos depara el destino?, que fue un álbum que pues marcó mi vida en cierto modo, porque hay muchas composiciones que a raíz del asesinato de mi hermano pues nace ese disco. Y pues para esa época, eso fue para el año 2014, diciembre del 2014, hubo un break, un receso de la banda, pero pues en el año 2016 arrancamos con ese álbum donde pues queremos exorcizar esas cosas que se llevan dentro a raíz de esos sucesos. Y pues ya la alineación, estábamos lo que es el bajista Andrés Villegas, en la voz Fabián Galindo, en la guitarra pues quien les habla, y pues el baterista sí ha cambiado algunas veces. Para esa época estaba Fernando, era un amigo que habíamos trabajado en otro proyecto, en otra banda hace muchos años, y pues él decidió ingresar a la agrupación. Luego sale el Adicto a tus Mentiras, que creo que es el álbum que nos abrió muchas puertas, también gracias al maestro Andrés Arsen, Backline America Corporation. Y pues con ese álbum se nos dio la oportunidad pues de tocar al lado de Dragonfly de España, de Ópera Magna de España, también de Exciter de Canadá, también de Whiplash
de Estados Unidos, también Leprous, que son de Noruega, con el mejor, la mejor experiencia también con Saxon, que es una banda súper legendaria de heavy metal. Claro. Y se nos dio la oportunidad. Se han fogueado ustedes, ¿no? Pues sí, pues se han abierto puertas y pues hay personas y empresarios que le han creído a la banda, a nuestro trabajo. Pues de hecho, pues ya son como casi 17 años trabajando, Alex, creando un sonido. ¿Cómo describes la música de tu banda? Danos tres bandas que resuman un poco las influencias musicales de Holy Force. Lo que pasa es que todos tenemos influencias como muy diversas, pero pues eso crea como la característica de nuestro sonido, creo. Porque a algunos de la banda nos gusta el glam. A mí me gusta el glam, pero también me gustan géneros muy extremos. Entonces, pues yo no soy de los que me caso. Y creo que todos los compañeros de la banda tenemos como la misma influencia de que no, yo soy heavy metal, no, yo soy glamero, no, yo soy... No, nosotros, pues yo, como soy productor también, tengo un estudio de grabación. Okay. Entonces, pues realmente, pues me gusta influenciarme de muchas cosas, hasta del pop, de rock, de todo. Creo que, pues, si has escuchado algo de la banda, tiene influencias poperas también, como cosas no solamente heavy, sino ni hard rock, sino tiene muchos, muchos elementos de los cuales hemos crecido, sí, influenciado. Me hace recordar esas influencias porque, por ejemplo, la banda Arch Enemy, si uno se fija bien, Arch Enemy tiene melodías en sus solos que son tomados del grunge, tomados del dance, pero como están tan sacados de su entorno, es difícil entenderlo, pero la melodía está en todas partes, la melodía siempre gana, por decirlo de alguna forma. Pues sí, Alex, claro. Ajá. Y pues Arch Enemy, que es como un death melódico, pues se marca como su característica en eso. Eso los distingue mucho. Alex, gracias por atender el llamado de Metal Millennium y por estar aquí en Historias Rockeras. Te deseamos lo mejor con la convocatoria. Y pues aquí estamos para dar nuestro granito de arena en el proceso de la banda. Así que bueno. No, muchas gracias a ti por la invitación, gracias por abrir este espacio, también por abrir esta convocatoria y como te decía, visibilizar las propuestas nacionales. Y no, pues todo un honor estar acá y esperamos estar en Metal Millennium tocando. El honor es nuestro, Alex. Te mando un abrazo y estamos hablando. Que les vaya súper bien, ¿vale? Bueno, un gran abrazo y mucho rock and roll. Chao, amigo, para ti también.